Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al meneo de Correa. Hoy con los compadres. Un, dos, tres. Dijeron que los compadres se habían muerto. Pa, pa, pa. Dijeron que los compadres se habían muerto. Pero no es verdad. Tenemos vida de gato. Y duélale a quien le duela. Y compadre, para un buen rato. Sabroso. Los Álvaro. Compadres. Eso no es verdad. Los compadres. Tenemos vida de gato. Diablo, compadre. Se ha vivido, se ha bebido. Y se ha gozado. Compadre. Yo sé que a nosotros no nos pasa. Ya, cuando tú estás excluyéndote de una cosa, es porque me puede buscar problemas. ¿Cómo un hombre se da cuenta que una mujer está enamorada de él? ¿O está interesada en él? Tú sabes que lo que somos desprovistos de la belleza. Y desprovisto del dinero, cuando tú una mujer interesada en ti o que te está dando seguimiento, te llama, te escribe, se interesa por tu salud, por tu bienestar, comiste, ¿a qué te dormiste? ¿Qué vas a hacer? ¿Pagaste tal cosa? La mujer que se preocupa por la finanza de un hombre lo quiere. Porque una, tú sabes lo que quiere una mujer cuando no quiere un hombre, velo desbaratado. Desbaratado cogiendo guaguita en la Duarte con París. Luisín Jiménez dice que el hombre es más noble en cuanto a eso. Y eso ha sido verdad. Luisín dice que el hombre que se deja a una mujer y la ve complicada, llama a su mujer a mí y le dice: vi a fulana medio desbaratada. No le diga que fui yo, mándale esa cosita. Mándale eso 20. Claro. Le hace falta algo a ella, que la vi medio. Por eso te digo. Si la mujer ve al hombre desbaratado, el hombre que era marido de ella, la ve desbaratada en una esquina. Yo te lo dije, mira cómo está. No, llama a las amigas, ¿eh? ¿Saben a quién vi? Si era mera gente conmigo. Lo vi arrugado, pelú, lleno de barba. Zapato. Un hombre que conmigo era de punta en blanco, zapato pero limpio. Pero tú te acuerdas que ese hombre andaba con una camisa que daba filo. Cuando era marido mío y peladito y esa barba arregladita. Por ahí lo vi con una calva y un degreñe y un... Sin cerquillo. ¿Sabes qué era mujer? Cuando lo vi sin cerquillo. Es que ya una cosa... Entonces, aunque eso medio verdad, yo vi el otro día a uno que era marido, una pareja, lo voy a decir fuera del aire, una pareja que nosotros conocimos, que el tipo cuando estaba con ella, estaba muy diferente a como está ahora. Ajá. Y ella está para ahí, te entera full, y él está complicado. Ya. Y ella lo dice, no, fulano después. Y oye, volviendo a la pregunta inicial que tú me hiciste. Cuando una mujer está interesada en un hombre o quiere a un hombre y hay una relación, esa mujer no deja al hombre en ningún momento solo. Me explico. Cuando hay una situación económica que hay que resolver algo dentro del hogar, ella está... No, la mujer ahí es más fiel. Ahí es más fiel. La mujer ahí es más... Si hay que comprar algo, ella pone la mitad. Si hay un compromiso... Claro, la mitad de lo tuyo, pero lo sí, pone. Sí, pero lo pone. Si hay un compromiso... de tipo del hogar, de un pago, de un préstamo hipotecario, ella, aunque está a nombre tuyo, a nombre del hombre, que es siempre lo que asumimos esos préstamos, estamos pagando el apartamento, muchas veces ella asumen. No es el caso nuestro, que le llegue. Estamos hablando de ejemplos, porque uno se conoce pero, mucha gente. Pero si ella quiere, puede aportar. Yo quisiera. Mira. Hay una que no falla. La dejamos caer. ¿Cuál? Las mujeres de uno que le dicen qué mujer te enamora de ti. Es una vaina que yo no la he podido entender. Mujeres que le dicen... ¿Qué es lo que tanto fulana te enamora de ti? Tú dices, no, esa muchacha, ella está en ti. ¿Por qué fulana? Yo soy mujer, entonces tú empiezas... Ah, probable. yo no me arriesgo. Yo no le aconsejo a ningún amigo mío que la mujer le diga, veo que fulana te comenta mucho en todo lo que tú publicas. No, porque no es que te dicen te enamoras de ti, no. Te dicen, ¿qué es lo que es con fulana? Que todo lo que tú publicas se lo encuentra bonito. Y te lo comenta. Y te le pone. ¿Por qué usted está tan sacado? Oyéndolo. Usted está hablando, compadre. Se llama educación. No puedo pisarlo. Pues déjame continuar. ¿Por qué las mujeres dicen? ¿Por qué que fulana, todo lo que tú comentas, todo lo que tú publicas, te lo comenta? O te ¿qué le... tanto corazón que te pone ¿qué fulana? ¿Qué tanto ella corazón? Y una carita de corazón rojo con los ojos brotados para afuera. ¿Qué es lo que tanto qué es lo que es con fulana? ¿Por qué cuando vamos a los sitios de donde quiera que nosotros vamos? Pero ya cálmese. Ah, ya no digo más.
Donde quiera que no, pues yo tenía esa guardada. Donde quiera que nosotros déjeme hablar. Donde quiera que nosotros estamos, ahí está ella. ¿Por qué ella va a todas las recesiones? ¿Por qué ella va a todas las fiestas? Entonces, muchas veces las mujeres asocian una cosa. Bueno, con... pero tú no caes en el gancho de caerle atrás a la que le diga. No, no. Porque que están, le están... ¿Por qué que los tigres se ponen locos? Si ya te están advirtiendo, te están acechando, te están dando seguimiento, ¿cómo tú caes en el gancho? Aléjate de eso. Huye por tu vida, hasta la palabra de Dios lo dice. Usted tiene que salir huyendo cuando hay una tentación. Y si la mujer sospecha de una mujer, si su pareja, novia, esposa, ya. Las dos condiciones que debe tener un hombre. Claro, novia. O novia o esposa. O ambas cosas en una sola persona. No. Ah. ambas cosas en una sola persona. Que tu mujer sea tu novia y tu esposa. Lo arreglé. Qué maldito susto. Lo arreglé. Ah, voy a decirlo. O ambas cosas en dos personas. No, no. Yo lo que iba a decir es eso. Ah. Usted que tiene. Si ella le dice. Y esa mujer le dice. No me gusta como fulana te mira. Diablo, que eso se ha pasado. Digo. Usted no puede inventar con esa mujer porque cuando... Eso es lo que te digo. Usted en 5 años le da un beso y se sabe y dice, yo siempre supe usted salía con él. Mi amor, fue no, un beso. No, entonces se relaciona una cosa con la otra. Porque entonces... Por eso... Tú ves que yo no me equivoqué cuando te dije en tal año esta cosa. Ya, entonces queda delatado. Por eso fue que ella entró el otro día al salón que yo estaba... En el 2012, ella entró al salón y ni me miró. Tú dices, diablo, y eso 12. No tiene ninguna relación. Pero ya ella empató una cosa con la otra. Porque ya y la razón que te da para decir que tú sales con fulana es, yo soy mujer. Ah, esa es otra. Mujer no engaña a mujer, porque ella paran el pechito para eso. Mujer no engaña a mujer y dan pecho. Pero. Increíble. Otra cosa que tú te das cuenta que la mujer está como muy, muy interesada en ti. Si tú eres padre divorciado y tienes tu muchacho y eso, tu presentico para el muchacho. Sí, claro. Llévale al niño. Llévale al Bertico. Sí. Mira, como tú dices por un chachito al Bertico. Sí. Qué bonito, ¿no? Para el domingo. Mira esos tickets de Kentucky. Sí, para de que KFC, para que lo lleve. Una ordencita de una pisita buena. Porque por los niños y también los hombres también hacen eso. Los hombres que se enamoran de mujeres con muchachos. Que por los muchachos que van. Sí, van conectando. Sí, eso van entrando. Mucho, van entrando. Y otra cosa, hay mujeres que dicen que cuando la mujer empieza, que te ponen, no sabe qué hacer con las manos y empieza a arreglarse el pelo y qué sé yo qué. Hay un lenguaje corporal que va diciendo algo. Hay un lenguaje corporal. Yo la mujer que pregunta, ¿cómo me quedé este traje de baño? Y te manda la foto. No, pues ya es una insinuación demasiado directa. Eso es demasiado directo. Lo mismo, hay muchas mujeres que aprovechan, y esto no es por ti ni por mí, que tú bailes de que bueno, que es un gancho. No, que yo ando con mi esposa, tú andas con tu esposa, y está una X persona que es amigo de la familia, de mi moza, de la tuya, pero a ella le gusta bailar salsa o le gusta bailar bachata bien pimpiadita. Entonces, no, que a mí me gusta bailar con correa bachata y me gusta bailar salsa con el viejo Ñongo. Pero hay una salsa como que lleva un jaleo. Un piquetico. Un piquetico. Entonces, eso la trae... La derecha que dice golpe, golpe, golpe de turulao. Ese lleva golpe, una caidita. Una caidita ahí como pegadito. Y ahí viene la vaina. Dice la... Entonces, cuando tú llegas a la mesa, la mujer dice, el próximo golpe te lo voy a dar yo a ti. Ahí me dieron en Blondie cuando se pegó... Quinito Méndez. Yo soy un baleyón y vengo de los olivos. En los palos. Yo y la tipa me dice, me bailó otro, un típico que pusieron atrás. Ajá. Cuando llegué a la mesa me dice Alessandra, mira aquí le Kenton. Por eso déjame yo le recomiendo, hay una parte, hay una teoría no escrita. Que dice el que no lleva, que no baile. O como el que dice Boli, lo dicen varias gente, el mismo Albert Mena. Si usted no anda con pareja, no baile. Y si usted es mujer y usted no anda con pareja, no jale a bailar marido ajeno. No, y la mujer cuando porque le eso trae problemas. Cuando la mujer porque entonces, perdona que te interrumpa, tú en tu condición de hombre, no le vas a un desaire a una mujer que te venga a bailar. Entonces uno yo tiene sí dos. Se la hago. No, espérate, te voy a decir por qué. Porque lo hablamos los otros días, no aquí, sino lo hablé particularmente. Hay veces, por ejemplo, Albert Mena me decía:
yo y tú, nosotros tres, por la condición de que somos figura pública, mucha gente quiere dar una bailadita contigo porque te ven las redes, tú bailando, yo bailando con Alessandra. Y a mí me han escrito, me gustaría bailar con los compadres, con Albert Mena, que es primo en bailarín. Pero es un sueño que no es morboso. No. Es algo que... Es una... No, ya Albert Mena está quitado. Ya no habla no, así de él, que no, ya él está quitado. Ya no, no, como pero antes. Yo estoy diciendo gente que le escribe a uno. Antes... Aturdía. Pero entonces, rápido. Pero de una, porque él andaba en eso, él no andaba bebiendo. Porque él no logró dejar de beber. El problema era el otro. Pero eso no viene al caso, ya estamos en los pies de Cristo. El problema es que tú no puedes hacerle el desaire a una persona que viene como figura que tú eres pública a decirte, ven, baila un ching conmigo. Ojalá las esposas entiendan eso. Que muchas veces. Sí, usted y yo lo entendemos. Sí. Son ellas que tienen que entenderlo. La mía lo entiende. Una vez se me puso bruta ya porque habían unas mujeres de Correa que me, tú estabas ahí. ¿A ti dónde Correa? Cuéntame más. Cuéntame. Habían unas mujeres de Correa que estábamos Gerald, usted y yo. Entonces atrás habían unas mujeres con un meneo y hubo una que me tenació. Y lo había, y la vieron. Y la vieron. Y ella no asuntó a la tipa. Ella me dijo a mí, si ella te vuelve a poner la mano, te voy a partir. Digo, pero yo no estoy haciendo nada. Si me atenacé, me van a partir. Y me van a partir porque yo voy. Pero ¿cuál es el problema? Digo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Allá afuera está la guagua. Yo me voy para mi casa. Pero la muchacha parece que después, como que vieron el ambiente un poquito como. Y se calmaron. Y se calmaron porque habían como. Habían unos decibeles muy altos. Hay una cosa: cuando un hombre jala a bailar a una mujer que no es la de él, es una mujer que. Perdón, una mujer que no anda con él. Ajá. Y la mujer le pregunta al marido, ¿puedo bailar? Es que ella quiere bailar. Sí. Que la mujer está supuesta a decirle inmediatamente al desconocido, no, yo no bailo. Se supone que no. Pero cuando ella le pregunta al marido, ¿puede bailar? Es que ella está loca por bailar. Y usted, con un tajalán, yo no soy muy de bailar. Tú no eres muy de bailar, pero yo... O sea, yo le bailo dos salsas. Ahora, después de viejo, lo que bailo es una salsa o dos. Antes yo era más bailarín, pero con los años no le va bajando. Pero regularmente, una mujer que no conoce a un hombre... que viene a jalar a bailar, debe decirle que no lo conoce. Pero Samuel le pregunta a Mario, no, él me está... No, es que no tiene ni que preguntarle. Entonces, el hombre no puede decirle que no. Porque ella quiere. Exacto. Como el meme de que hay en Instagram. Ella quiere. Ella quiere. Y ella si no quiere. Quiere, ella quiere. Ella quiere porque por algo hay. La que no quiere bailar dice, no voy a bailar. No estoy en baile. Otra cosa de la mujer te deja saber que está enamorada de ti. Estoy hablando ahora en época de redes sociales. Sí, claro. No te da like a la foto ni nada. Pero ves a tus historias y te dice privado, muy linda esa camisa rosada que tú tenías ayer. Pero no te le dio like ni comentó en la ni foto. Ni comentó, sino una comunicación más directa y discreta. Me han contado que eso ha ocurrido. Sí, eso pasa. Ha pasado en múltiples ocasiones con algunos amigos. Eso pues pasa. Imagínate una cosa que pasa. No, lo de M, el día que, mire, el día que lo de que haya una fuga. Ve acá, dentro de las nuevas disposiciones, de la nueva tecnología, no hay nada que diga, le acaban de enviar un DM a tu marido. ¿Tú te imaginas? No. Ojalá que los móviles y Zuckerberg, que no se le ocurra una vaina de esa. Acaban de enviarle un mensaje. Porque ahora han inventado la vaina de la foto de una sola vez. ¿Cómo es eso? Que te mandan una foto para ver una sola vez. Ah, sí, que se disuelve. Pero si tú haces print screen... No se puede. ¿Se puede? Sale en negro o le avisa a la persona. Fulano... Oh, sí, que te decís muy rápido. Toma... Tiene experiencia. Si yo le mando tú una foto a ver una sola vez, tú haces print screen, te lo dice. Fulano le tomó un print screen de esta foto. Sí. Entonces, uno no puede romper esa confianza de la mujer que te mande o el hombre que te mande la foto de una sola vez. Tú no puedes romper esa confianza. Hacer el primer crimen, ya está mandando de una sola vez por algo. Exactamente. Y quiere que sea algo discreto. Son mujeres que están. Tú te das cuenta de una mujer está muy enamorada, muy entregada cuando se deja grabar. Que yo no le aconsejo a nadie, y lo digo con mucho respeto, a nadie que se grabe ni se deje grabar. O disfruten su sexualidad. Estamos hablando como adultos y sean felices, pero por el amor de Dios no se graben. Porque es muy bonito cuando tú se grabas y todo el mundo queda bien. Hay una gente nerviosa, compadre, en la calle. Hay muchos, sí. Ya hay algunos que no, pero hay otros que sí. Un pana mío se tragó una memoria.
¿Cómo así? Tragar una memoria. Dice, no, ya esto no se va a saber. La mujer le dijo, dime de esta memoria que yo encontré en tu celular. Si yo encuentro algo aquí, mira, dime rápido. Y se cayó algo. Plan, plan, metió la memoria, se metió en la boca. Mira, esa, ¿y la memoria? ¿Qué memoria? ¿Cuál memoria? Yo no he visto una memoria. ¿Qué memoria? Regoza que y cuando quería ir al baño, salió y cogió para jacaranda. Digo, yo voy al baño. Voy a comprar queso. Voy al baño de la compañía. Y en jacaranda se paró y allá, uy, y allá salió para acá. Digo, ya yo sé que no hay el que se deja grabar, compadre, anda complicado. Y la mujer que se deja grabar. Señores, suelten eso de la grabación. Porque el problema, si tú te das cuenta, Correa, fuera de coro, y esto, los amigos saben que estamos hablando de manera seria. Cuando una grabación, no te rías que tú le metes chiste a todo. Cuando una grabación sale a la luz pública es porque hay una desavenencia. Porque cuando hay una grabación que todo el mundo está de acuerdo, no hay problema. Ahora, cuando la mujer o el hombre se deja... Cuando una, los hombres son los que hacen esto, porque no van, vamos a hacer sí, claro. La mujer es muy difícil. El hombre, cuando una tipa le y manda... Y más si está sin cuidarse. Cuando una mujer, una joven, le manda una grabación... O se deja grabar. O se deja grabar. Él no la revela. Ahora, cuando ese hombre, esa relación termina... Y ya él se entera de que hay un segundo que es quien está con... Tú vas a ver con lo que voy a hacer con fulana. Y la tira para el medio y ya tú sabes lo que rueda esa vaina y lo que ha pasado. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa mucho, compadre? Esposas que encuentran en el celular del marido fotos de mujeres desnudas o videos y eso, ellas las tiran para adelante. Ah, eso pasa muchas veces. Se la mandan, ellas no te la borran, ¿no? Se la mandan ella misma. Se la mandan ella más su celular. Yo la voy a tirar para adelante. Y te dice, ¿quién es esta? Y habló ese quién es este. Eso de un frío visceral. Que tú dices, pero Dios mío, es que no haga un hoyo grande para uno tirarse. Un pana mío le pone gancho a mujeres que le escriben en red. Y una ya cayó la esposa. Mm. La esposa celosa. Celosa tóxica. De la tóxica. Celosa tóxica. Que me llama a mí. Es verdad, cuando ella me llama a mí, de noche, yo no se lo cojo. Es que yo no entiendo por qué es que las mujeres llaman a uno. Las mujeres de si usted no confía en ese marido. Coño, ese no me marido. Llame a mí y que para preguntarme. ¿Y es verdad que el marido mío andaba con tal vaina? Allá, yo, ver, fulano estaba llegando a beber ayer. Mi amor, tú me has visto borracho, ¿verdad? Sí. Yo ayer estaba borracho. No sé si... Pero él me dijo, yo no sé. Él me dijo que estaba en tu negocio porque tú tenías un compromiso feo. Porque yo podía decir, Correa... Me fui a la 1 y llegué a las 4 de la mañana. ¿Y dónde tú estabas de Correa? ¿Cómo va a ser si a las 2, hasta las 2 del horario de Yo una vez, yo le busqué un lío a un tipo, pero fue sin querer. ¿Qué a veces los la tigres? La tipa me preguntó, mira, Correa, ¿cuánto hizo la cuenta? Dice fulano, ¿cuánto hizo la cuenta para transferirte? Que él estaba allá ayer. Y el tipo estaba allá ese día. Diablo, pues tú entraste solo. Digo, ahora no había forma de no entrar. Pero ese día él no cogió fiado. Porque el tipo acostumbraba... A firmar y después pagaba o transfería. Él pagaba mensual. Ya. Yeah. Yo le pago a ustedes mensual. Y firmaba por ese día, como andaba. Él no firmó. Él pagó. Él pagó. Pero yo verlo, pero yo no sabía. Sí, evidentemente. Y yo dije, ah, pues déjame preguntar a ver cuánto fue. Porque yo vi que él se bebió fue una nubo. Estaba pegada a nubo. Que eso era un trago de mujer, no de hombre. Ya. Coño, ¿para qué? Es que estos tigres no se saben cuidar. Y el tipo cogió para allá y lo veo así, tritó, y me dijo, ¿de dónde Correa me chivatearon? Y yo, ¿qué? Yo con ese dolor, sin poder decirle que fui yo. La tipa le dijo, te bebiste una nube. Un litro. Pero la tipa, ¿sabe? Yo Correa me chivatearon. Al pobre inglés le pegó eso cuando vine. Y yo, quizás te vieron cuando su correo era abierto. Sí, era en el correo de antes que era abierto. Ay, y yo, Dios mío, qué vaina, man, es que la gente está muy pendiente. De... Entonces, pero defíneme la él tuvo que irle a ver. Me dijo, mira, una nube, un litro. Dice fulano que cuánto hizo lo de anoche. Diablo, pero te entraron. No, pero ahí era. Me cogí un ritmo en la mañana, yo hablando bajito. Ay, yo te averiguo ahora, qué sé yo, qué, espérate. Y llamo al camarero, mira, ¿qué bebió fulano? Yo, se bebió tal cosa. Pero que tampoco me dijo, él pagó. Si te dice el pago, quizás tú te puedes... Dice, no, pero él pagó. Yo, coño. Ah, sí, son tantos porque se bebió. Y me lo transfirió la maldita. Diablo, porque eso es increíble. Sí, la información que ella quería tener. Ella me pagó por información. Por la información. Ella está con su marido todavía. Si tú te pones a hablar disparate o te implica en la vaina, te jodes tú. Y hubo otro, ese para mí lo veo siempre en Twitter, que él
estaba con una amiguita. Ajá. Por una. Pero tenía. Yo te le pregunté, ella tiene cédula. 19 añitos. Wow, qué león. Él teniendo su compromiso. Su esposa, un tipo de 40 y pico de años en ese momento. Mamá. Que me lleva un par de años a mí. Pero una cosa, compadre. Una vaina que todo el mundo decía, pero ¿cuál fue la brujería? ¿Y qué fue lo que este hombre hizo? De repente él coge el celular. Era Vivi cuando eso. Oye, habló lo famoso Vivi. Me tengo que ir, Correa. Le dijeron a la mujer que. Y se fue. Llegó como a las 2 horas con la mujer. Y regresó con la mujer. ¿Y yo? ¿Qué? Oh, mira, Correa te saludó. Dijo, no, porque yo lo vi. Ay, yo lo... El subconsciente te traicionó. Porque yo estaba en trabajo, yo no estaba en nada de cuando eso. Cuando él te dijo, vengo ahora, como tú estás pendiente de gente, en atender, sí. tú no lo... Si él me dice, fulano, no he venido por aquí. No, exacto. Y él si me abrió los ojos. Si él te lo advierte, fulano, vengo ahora. Ya tú sabes, ya tú tienes una advertencia. El cuento que le iba a hacer, compadre, la amiga tóxica. Tóxica, celosa tóxica. Es que ella hacía cuentas falsas de Instagram. ¿Cómo así? De mujeres buenas, que estaban buenas, y fotos y vainas, y le escribía al marido. ¡Ay, ay! Yo he sabido de gente. Y el marido... Pero perdóname que te interrumpa. Hay mujeres... Diablo, señor, las mujeres te dan pa' vaina. Que le dicen a una tipa... Que está buena. Que está buena. Escríbele a mi marido, ven que él está. Para ver cuál es la reacción de lo que tú vas a hacer. Si te escribe. El pana mío. En la cuenta que él sabía que era una cuenta falsa. Falsa, la mujer, sí. Le dijo, hame mangú con salami. Estoy antojado de eso. Y la mujer, al ver ese mensaje, no se acordó que era la cuenta falsa y le guardó mangú con salami. Y él dijo, oye, te mangú con salami. ¿Tú me lo pediste? No. ¿Qué no? Cuando buscó. Y le dijo, ¿tú crees que yo no sé qué hacer? ¿Qué eres tú que me escribes esa cuenta? Ni que hame mangú con salami. Estoy antojado. Entró sola. Porque las mujeres. Coño, no, así no, señor. Yo soy de la idea de que usted no puede fuñir tanto si no lo va a dejar. No. Si tú, exactamente. ¿Para qué tú buscas y analizas y rebuscas si tú no tienes intención de desbaratar tu hogar o tu matrimonio? Y por un chisme que no lo desbarate, ni por un cuernito. Lo pusiste chiquito. Y por una yacabana por fuera. Digo, por dentro, por fuera. Padre, mire, eso tiene que ser el guía. Una chacabanita. Perdón, una chacabana por fuera. Para que la gente sepa qué es lo que nos dice. Cuando hay hombres que cometen el error de ser infieles y en esa infidelidad tienen un hijo fuera del matrimonio. Trae como consecuencia un hijo fuera del matrimonio. Yo le conté de un pana mío, trabajaba en la Rodríguez Santos. Ajá. Visitadora médico, ganaba muy buen dinero. Era supervisor, ganaba sobre los 10 mil pesos, 2003, 2004. De sueldo, mal porcentaje. Y el tipo se metía. El tipo estaba bien. Compadre, él tenía 3 muchachos. Con su esposa y su familia. En su casa, 3 muchachos. Bien, hasta ahí. En edad escolar. Y la novia sale embarazada. Bueno. Y él dice, bueno, donde comen 3, comen 4. Ajá, supuesta. Trillizo, compadre. Trillizo la novia. Y por lo regular, cuando pasa eso, viene una prangara que él lo botan del trabajo. Él se fue del país. O sea, él abandonó. Y se quedó ilegal allá, mi hijo. No, digo, yo voy a mandar de allá para acá. Voy a hacer otra vida. Y tu muchacho, mis 6 hijos allá, yo lo mantengo de aquí. Yo de aquí les mando. Pero yo no voy a enfrentar ese. Y no sabía explicar uno. Ahora tres. Y un amigo suyo tuvo un hijo fuera del matrimonio. Ajá. El niño tenía ya 8 o 9 años. Y él no aguantaba ese. Y él no aguantaba, ¿no? Y el hijo quería, no, creo que tú estés aquí, te lleve a la escuela. Sí, yo sé más o menos de fin de año. Yo creo, hay muchas épocas que los niños, que cualquier todos niño. Los padres, y todos los padres están ahí. Tienen que estar ahí. Y él dice, le voy a decir a fulana que tengo un hijo fuera del matrimonio. Que eso no, que yo creo que ya lo va a entender. Que la gente cree que él ya lo va a entender. Cuando él llama a la mujer. ¿Cómo fue que él la llamó? ¿Cómo fue que él la abordó? Por teléfono. Fulana, te voy a buscar. Ah, sí, llegué a buscar, estoy donde el hermano mío, donde fulano. No, es raro ya donde el hermano, coge para allá. Cuando llega, dice, ¿tú sabes qué vine? Que el suyo, el hermano mío, tu hijo fuera del matrimonio, sea asqueroso. ¿Tú crees que es justo una mujer tan buena como fulana? El que tenía intención de hablar. Tú que callaste 6 años más.
digo, si hablo ahora después de este lío, que me van, hermano. Me van a me mira, van que estos hombres, yo te lo digo a ti, mira, yo se lo mocho y el tipo, ay, amigo mío, se lo va bien. Digo, diablo, lo que me tocaba era mochármelo. Él me dijo, corre, él me lo contó cuando le pasó el problema. Trabajábamos juntos. Ay, y me dijo, Correa, voy a tener para. Nada más yo puedo aclarar más que lo firmen para pelotero al niño. Mínimo ya. A los no, 15 tú, años. Después de ahí ya yo me muero. Con ese, tú ahí yo me lo llevo a la muerte ya. Yo me voy a llevar este muchacho, este secreto. Ya me lo voy a llevar. No, porque ya tú sabes que es una persona que no va a tolerar eso. Entonces ya tú tienes que. Al final ella lo supo. Ella está ahí con su marido. Normalito. Y el niño va a la casa. El niño ya está un hombre. Ya debe estar un hombre, me imagino. No, ya está un hombre. El niño yo va a la casa. Yo conocí un caso igual de un amigo nuestro en común que decidió decirlo y eso le trajo el divorcio. ¿Amigo nosotros? Sí, amigo nosotros. Te maneja. Estoy harto y loco por hablar. Esta vaina, esto es comprometedor. Es que si uno da una pitica por aquí, ya la gente sabe de quién uno está hablando. Yo te lo voy a decir ahorita. Hubo uno que llegó a la casa y dijo, ese niño es mío. Ese yo sé quién es. Y eso lo hizo bien. Tuvo su momentico. Pero como el tipo tenía power, hubo que darle un chance. Porque eso también, porque es que tú no puedes llevar un problema teniendo tu problema. Porque si tú dices, traje a este y hay con qué resolver con este, la gente lo pondera y dice, bueno, pero. Pero si tú estás llevando. Fulano, ¿en serio? Sí, pon otro plato que él va a comer aquí. Exacto. Pero por ejemplo, si tú no tienes o tú estás pasando una prágana, ¿qué tú buscas buscando mujer en la calle, teniendo hijos en la calle? Pues tú se supone que lo que tú estás consiguiendo no da para tu familia. Pero cuando hay a los ricos. Vale, vamos a despedir para que me dé el nombre de. Yo te lo voy a decir ahora mismo. Señores, está aquí el meneo de Correa. Somos los compadres. Suscríbete, da like, activa la campanita, riega la voz con los compadres. Están en la calle. ¡Sabroso!